con bolillo. Este es el que yo hago. Delicioso. Esta es una de las últimas recetas que mi mamá me ha compartido desde Guadalajara. Y está bien sacapuros, rapidita, muy sabrosa, muy saludable y muy completa. Voy a utilizar 4 piezas de pollo. En su lugar puedes utilizar la pechuga o pedacera de la carne o inclusive hasta de otra carne, pero te recomiendo utilizar de esta, en pollo, porque el sabor es, híjole, único. Y en este procedimiento lo que se trata es aprovechar lo que ya se tiene, que hay en el refrigerador en existencia, o sobritas, y que digas, ay, pues y eso nomás sigue ahí, tiene una semana y no sé qué hacerle, y pues no se ha dado la receta adecuada, sácala, que sea verdura, alguna hortaliza, lo que sea, ¿ok? Y aprovechémosla. Mira, en este caso, en mi refrigerador, yo me encontré esto y digo, bueno, unos chiles jalapeños. Y en rebanadas gruesas, jitomate en rebanadas gruesas, y unas calabacitas, repollo o col, cebolla también, todo en rebanadas gruesas. Y unas papas cortadas así, ¿eh? Y entonces fui a mi jardín y corté unas ramitas de orégano, porque este condimento va a ser la exclusividad para este sabor, ¿eh? Bastante jugo de naranja natural. En una cazuela, lo que voy a hacer es poner una base colchón con todas las verduras. Ya le puse el jitomate, la cebolla y la zanahoria. Ahora el chile. Acomodo las piezas de pollo. Le pongo las ramitas del orégano fresco. Una por aquí, otra por allá. Con esas. El col. Ahora le pongo la sal. Jugo de naranja. El suficiente para que lo cubra completamente, mira. Y por último, la papa. Con todo y cáscara, ¿eh? Listo. Y entonces sobre las papas les ponemos un poquito más de sal. Y le prendemos fuego alto para que comience a hervir. En cuanto comience a hacerlo, entonces se tapa y se va a dejar cocinar lentamente. Se tapa. Y se espera que hierva fuerte. Una vez cuando empiece a hacerlo, se le baja la temperatura muy bajita. Bueno, y como con la tapa original de la olla, se empezó a salir, mira, porque está hirviendo el juguito. Entonces, no me fue suficiente. Le voy a poner papel aluminio, taparle todo.
Listo. Ahora hay que dejarlo muy bajito y dejarlo que se cocine lentamente. Bueno, ya lleva como una media hora cocinándose. Y lo que voy a hacer es checarle su cocción y la sal. Ay, mira esto, qué delicioso. Vamos a probarlo. Un poquito de más. De ponerle más sal. Un poquito nada más. Está picosito por el chile. Bien, ya esto duró una hora y está listo. Servir. Mm-hmm.